¡Muy bien, niñas! ¡Todas arriba! ¡Llegó el día de la excursión! ¡Sí! ¡Bien! ¡Qué ganas tenía de hacer esta excursión! ¿Lleváis todas el bocata? ¡Por supuesto! ¡Y crema de cacao! ¡Nos vamos! ¡Yuhu! ¡Viva nuestro conductor, conductor, conductor! ¡Viva nuestro conductor, conductor! ¿Qué pasa, Rubén? No lo sé, señorita. El auto se paró y no quiere arrancar de nuevo. Llamaré al taller de urgencias. Está bien, niñas. Bajen del auto. Haremos esta noche en esta posada. ¿Aquí? Señorita, la grúa tiene que llevarse el auto y hasta mañana no volveré. Está bien, recogeré las mochilas de las niñas. Chicas, id entrando, tengo que ir a por vuestras mochilas, ¿de acuerdo? Señorita, ¿este sitio no le parece un poco tétrico? Es una simple posada alejada de la ciudad. Puede ser una divertida experiencia, chicas. Ahora vuelvo. ¿Divertida experiencia? Yo como que no lo veo. Estoy haciendo pis. Ahí hay una caseta. Puede que sea el baño. ¿Fuera? ¿Quieres ir a ver? Te lo vas a hacer encima. Ya voy, ya voy. Ay, qué oscuro está esto. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué hacemos? ¿Entramos o esperamos a Ariel? Creo que deberíamos esperarla. Esta puerta está muy dura. No puedo abrirla. Pues tendré que hacer pis aquí detrás. ¿Qué es eso? ¿Un gatito abandonado? ¡Ay! ¡Vaya! ¡Qué malo! ¡Me arañó! ¡Ay! ¿Ariel? ¿Estás bien? Sí, solo fue un arañazo de un pobre gatito abandonado. ¡Copetas! Te hizo una herida fea. Habrá que curarla. Pues vamos a entrar de una vez a la posada. Allí te curaremos, Ariel. ¡Qué lugar tan siniestro! Vamos a llamar a la campanita. A ver si viene el dueño de todo esto. Aquí no viene nadie. Será porque está abandonada. ¡Pues la chimenea funciona! Buscaré un botiquín para curarte esa herida. No te preocupes, Elsa, si no ha sido nada. ¡Mira, Elsa! Este debe de ser el gatito que me arañó. ¡Baja de ahí, gatito malo! Siéntate, Ariel. Voy a buscar el botiquín. Me sentaré un ratito porque me encuentro algo rara. No sé, así como mareada. Ha debido de ser por el viaje. ¡Ariel, mira! Encontré una pequeña venda. ¿Quién será la niña del cuadro? ¿Qué desean, señoritas? ¡Ah! ¿Quién es usted? Soy el dueño de la posada. ¿Qué hacen aquí una noche de Halloween? Bueno, verá. Es que nuestro autobús se estropeó y estamos esperando a nuestra señorita Rosabel. ¿Y a ti? ¿Qué te ha pasado en el brazo? Arañó un gatito. ¿Un gato? ¿Seguro? Sí, creo que sí. Bueno, no lo vi exactamente, pero creo que fue el gato que estaba aquí, en esta mecedora. ¡Eso es imposible! Ese gato es inofensivo. ¿Saben que esta noche es noche de Halloween y habrá luna llena? Sí, claro. ¿Pero qué tiene que ver el gato con eso de la luna llena? Tienen que marcharse de aquí ahora mismo. No pueden quedarse en este lugar. Esa herida no me gusta nada. ¡Fuera, fuera! Pero y dale, si es un rasguño. Es como si me hubiese arañado con un coral. ¡Fuera, ya fuera! ¡Ya estoy aquí, niña! ¡Por fin, señorita Rosabel! Señor, buenas noches. Necesito que las niñas pasen aquí la noche. Nuestro coche se averió y nuestro conductor, al intentar arreglarlo, se ha accidentado. Tengo que acompañarle. Volveré en cuanto pueda. Chicas, sean responsables. Yo volveré enseguida. Pero señorita, no puede dejarme aquí a las niñas. ¡Vuelvo enseguida! ¡Señorita Rosabel!
Vaya, parece que la noche se va complicando por momentos. Creo que las complicaciones están por llegar. Tengan las llaves de su habitación. Les llevaré la cena. No salgan bajo ningún concepto. Las noches en este valle pueden ser peligrosas. Hay muchos animales salvajes a los que la luna llena les pone nerviosos. ¿Entendido? ¡Entendido! ¡Tengo miedo! ¿Por qué este cuadro está puesto por todas las estancias de la posada? No tengo ni idea, pero sí que me gustaría saber quién es esa niña. ¿Y por qué ha dicho el posadero que las complicaciones estarían por llegar? No he entendido nada. Yo creo que la señorita Rosabel no debería habernos dejado aquí solas. Ha dicho que vendría pronto. Antes de que nos durmamos estará aquí. ¡Jope! Se durmieron todas en un pispás. Yo ahora me estoy haciendo pis. ¿Qué hago? Y encima el baño está afuera. ¡Uf! Esto no me gusta nada. Amiguitos, una ayudita, porfa. ¿Aviso a las Junior o me voy yo sola? No sé qué hacer. Es que están tan dormiditas y yo no me aguanto más, así que no tengo más remedio que salir. Vamos, Ariel, que tú eres valiente. Qué rara me encuentro. Me hormiguea todo el cuerpo. Debe de ser el miedo. Vamos allá. Ay, mamita. ¿Dónde está Ariel? ¿Qué pasa, Rapunzel? ¿No puedes dormir? Ariel ha salido fuera. No pasa nada. Habrá salido a hacer pis. ¿Queréis dejarme dormir? Ariel ha salido fuera. ¿Qué? El posadero dijo que no saliéramos bajo ningún concepto. ¡Elsa! ¡Elsa! ¡Ariel ha salido fuera! ¿Estáis de broma? ¡No! Pues chicas, habrá que salir a su encuentro. ¿En serio? El posadero dijo que no saliéramos bajo ningún concepto. ¿Os enteráis o qué? Ya, pero Ariel está fuera sola. ¡Ella sola! Lleva razón, Elsa. Salgamos a ver si está todo bien. Pero vamos, al final se la comerá un lobo antes de que lleguemos. ¡No! ¡Ah! Aquí no hay lobos, miedicas. Madre mía. Sí que hay una gran luna llena. ¡Es hermosa! Todas las noches de Halloween debería de haber luna llena. Voy a quitarme el vendaje. Ya se habrá curado la herida. ¿Pero es que no se puede estar tranquilo en el baño a las 3 de la mañana? ¡Silencio! ¿Estáis seguras de lo que estamos haciendo? Habrá que buscar a Ariel, digo yo. Sí, porque como venga la seño y no estemos en la cama, la noche no acabará bien. Créeme, Rapunzel, esta noche de luna llena la señorita Rosabel sería lo menos peligroso. No me asustes, Elsa. ¿Tú crees que en la noche de luna llena aterrizarán los extraterrestres? Ana, guapita, voy a decirle a Luna que te haga un vídeo para ti de extraterrestres. ¡Ni se te ocurra! Vamos, chicas, hay que buscar a Ariel. ¿Dónde se creen que van? ¡Ah! Pues verá, señor. Vamos a salir a hacer pis. ¿No les dije que no podían salir de la habitación? Ya, pero es que es necesario. ¿Y dónde está la niña que falta? Salió primero, no se aguantaba. Esto no me gusta nada. ¡La maldición se repite! ¿Qué maldición? ¿No tendrá que ver con esa foto de la niña que tiene usted colgada por todas las paredes de la posada, verdad? ¿Qué era eso? ¿O estoy soñando o estoy flipando? ¿Había un orco en el baño? Quizás sean imaginaciones mías. Voy a intentarlo de nuevo. Vaya, y ahora no se abre la puerta. Pero, ¿qué está pasando? ¡Oh! ¡Tengo vello por todo el cuerpo! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Quedaros aquí! ¡No salgáis ahí fuera! ¿Entendido? ¡Al baño! ¡Hay un baño justo al lado de las habitaciones! ¿Y ahora lo dice? Chicas, yo no sé vosotras, pero yo aquí no me quedo. Tenemos que ir a buscar a Ariel. Puede que esté en peligro. Pero si ya ha ido el señor posadero. ¿Te fías de él? Más bien, no. Pues chicas, adelante. Enfrentémonos al miedo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué está pasando? Algo de la cena no me sentó bien.
Me lo temía. La niña se convirtió en lobo. Que Dios nos proteja. ¿Qué era eso? No lo sé, pero llevaba el vestido de Ariel. ¡Se la ha comido, se la ha comido! Tranquilízate, Ana. Puede que todo tenga una explicación. La niña del cuadro es peluda y le ha quitado el vestido a Ariel mientras estaba en el baño. Esa puede ser la explicación. Creo que la suerte ya está echada. Solo queda esperar a que amanezca, salga el sol y todo vuelva a su lugar de origen. Nosotras no encontramos ni una sola pista. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Nada, chicas. Hemos mirado por todos los rincones sin ni rastro de Ariel. Ya está amaneciendo. Vayamos a la habitación por si volvió. Si no es así, llamaremos a la policía. ¿Hago aquí? Creo que debería entrar antes de que las chicas se despierten. No me acuerdo si hice pis. ¡Qué memoria la mía! ¡Tengo memoria de pez! ¡Uy! ¿Dónde se ha metido la pandilla? ¿Habrán ido a hacer pis? Pues no deberían haber salido. ¿Y qué hace mi almohada llena de pelos? Ha debido ser el gato que se coló por la ventana. Está bien, las esperaré aquí. ¡Pero Ariel! ¿Desde cuándo estás aquí? No, la pregunta es, ¿qué hacéis vosotras fuera de la cama? Llevo un rato esperando a que volvierais. Pero si salimos a buscarte porque tardabas y no te encontrábamos. Por favor, Blanca, yo fui, hice pis y volví y ya no estabais. No entiendo nada. ¿Y no vistes a...? ¿A quién? Nada, nada. Vale, chicas, durmamos un poco. Mañana será otro día. Creo que ya hemos tenido bastantes emociones por hoy. Por fin se marchan y con ellas se llevan la maldición. Bueno, niñas, siento el contratiempo, pero os prometo una excursión mejor. ¡Todo el mundo arriba! ¡Niña! ¿Es a mí? Escúchame, creo que deberías llevarte estas semillas. Veo en ti algo tenebroso y maligno. Espero que si te tomas esto pueda ayudarte. ¿Semillas? No se aceptan cosas de desconocidos. ¡Corre, Rapunzel! ¡Saluditos a todos los niños de Latinoamérica! ¡Larga vida a la fiesta de Halloween!